Hola, después del acto de inauguración que hemos llevado a cabo a través de presentaciones en nuestra home principal de la web del 26º Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística, que lleva en esta edición por título Periodismo para la Transformación Social, en el que ha intervenido nuestro magnífico rector de la Universidad de Zaragoza, don José Antonio Mayoral, y doña Salomé Berrocal Gonzalo, presidenta de la Sociedad Española de Periodística. Comenzamos ya con nuestra primera ponencia inaugural, que lleva por título Propuestas resilientes ante los desórdenes de la información, a cargo de la catedrática de la Université Sorbonne Nouvelle de París, en Francia, y presidenta también de la cátedra UNESCO Savoir Devenir, doña Divina Fraumeis. La presenta nuestra compañera del grupo GICIC, Sara Osunacedo, miembro del grupo de investigación y profesora además titular de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de investigadora principal del grupo SMEMU, Social Media y Educación Mediática Inclusiva Ubicua. Cuando quieras, Sara, te doy la palabra. Muchas gracias, Carmen. Es un placer para mí estar aquí. Hola a todos y a todas. Y sobre todo estar aquí presentando a una profesional de la talla internacional como es Divina Fraumeis. Ella es socióloga de los medios de comunicación y profesora, como ha dicho Carmen anteriormente, de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Posee la cátedra UNESCO Savoir Devenir en la era del desarrollo digital sostenible, donde se articulan usos y aprender a dominar las culturas de la información, y es una de las impulsoras del consorcio europeo ECO Digital Learning, que tiene como objetivo la creación de MOOC para la educación mediática. En términos de investigación, Divina Fraumeis es muy representativa a nivel internacional. Ha dirigido proyectos tan importantes como Translit, donde reflexiona sobre la epistemología de la alfabetización transmedia, la convergencia de medios, la información y la educación informática en la era digital, y observa las prácticas de los jóvenes en este ámbito. O también el proyecto YouCheck, del que va a hablar en su ponencia que está dirigiendo actualmente. En estos temas de investigación, es experta para muchas instituciones importantes como la UNESCO, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y otros organismos gubernamentales en diferentes países como Francia, Uruguay, Egipto, Brasil, Marruecos, etc. Bueno, no me quiero alargar más y vamos a dar paso a la ponencia que, como antes adelantó Carmen, se titula Propuestas resilientes en los desórdenes de la información. Divina, un placer tenerte aquí y cuando quieras, pues puedes compartir tu pantalla y te escuchamos. Bueno, pues primero decirles a las dos el placer que tengo de verlas, que habéis venido a París conmigo y estamos en un lugar que conocéis a distancia, afortunadamente, el placer de participar en este congreso y gracias por la invitación a todos. Voy a compartir para intercambiar un poco con vosotros de manera muy la más sencilla posible lo que se puede hacer de la parte del periodismo y de la parte de la educación mediática hoy en día con el problema enorme que tenemos de la desinformación, que afecta tanto a los periodistas que a los... El título de la ponencia es Propuestas resilientes, que es una palabra que no existe en español y me sigue siempre dando errores, pero espero que comprenderéis lo que quiere decir la resiliencia. Es la idea que ante la adversidad, nosotros los humanos siempre encontramos soluciones. Y eso no hace desaparecer el trauma, pero le da proporciones más pequeñas y permite salir en adelante. Y eso es lo que intento proponer yo, porque en estos días de COVID y de confinamiento estamos en un momento de mucha ansiedad y estrés, particularmente para los jóvenes. Y es ahí en donde soluciones como la educación mediática
me parece muy importante. Y la propuesta que les hago es que hoy en día la educación mediática tiene que salir de la agenda de muchos países y de muchas instituciones. Se recuerda es puesto en adelante a un primer currículum, el currículum de todos los jóvenes y también los mayores. Entonces, es esta la propuesta. Ahora, esos desórdenes, ¿cuáles son? Todos hablamos de fake news, pero hay más que esto. Hay leyendas urbanas, hay teorías terroristas, etcétera, etcétera. Y entonces hay como todo un nudo de cosas que son entre manipulación de la mente, manipulación de las imágenes. Eso crea mucha incertidumbre en la gente y falta de confianza en los medios. Y la gente que trabaja para los medios, es decir, los periodistas, entre otros. Cuando se mira el impacto de la desinformación, que acaba solo de llegar después de todo el impacto de la radicalización terrorista, se ve que hay como una cruz así, en donde la publicidad y la propaganda son la parte de los contenidos que están afectados y que sugiere en la parte de la reacción y del impacto social una radicalización de la mente y de las ideas y, peor en democracia, una polarización de las influencias y de las ideas. Es yo contra tú. Es algo muy violento que no es bueno para la democracia, ¿no? Y es este riesgo democrático, creo que es el que nos une a todos, que sean periodistas o profesores o docentes, ¿no? Este ejemplo, perdonadme, está en inglés porque sale de una publicación que hago en este momento en Wiley, y también este que es otra manera de pensar y de representarse estos desórdenes y lo que hacen, ¿no? Los riesgos ciudadanos que tenemos. Entonces, la propuesta que hago también, que va a salir en un manual sobre desinformación y ley, es que hay que pensar el desorden sobre los contenidos, pero también sobre los contactos, y también sobre la parte de consentimiento y de conversación, ¿eh? Entonces, he mirado a los tipos de abusos, ¿sí? De la parte de los que hacen desinformación y los resultados para los que son víctimas, ¿sí? Y solo esto es con los desórdenes, ¿eh? Entonces, estereotipos, ostracismo, identidad criticada, intimidación, activismo, conspiración, ¿eh? Todos estos niveles son muy diferentes, pero son activados por varias fake news, ¿eh? O la misma fake news puede activar varios de estos niveles de abusos, ¿eh? Y la víctima, ella puede estar afectada mentalmente, en su cuerpo o en su expresión política y democrática, ¿eh? Puede haber polarización, puede haber destabilización, puede haber ansiedad, puede haber defraude, hay que tener todo esto en cuenta, ¿eh? Si se quiere pensar la manera de ir en contra de estos abusos. ¿Y cómo hacer? Es ahí en donde la resiliencia y la investigación vienen a apoyar a la gente y a los individuos, ¿eh? Eso por lo menos creo que lo compartimos todos, ¿eh? Y quería hablarles hoy más particularmente de una investigación que estoy haciendo con varios países europeos, incluso España, y la UNED es parte de esta investigación, que se llama YouCheck. La idea de YouCheck
es de utilizar una herramienta profesional de los periodistas que consiste en averiguar imágenes y videos falsos. Entonces, estamos en una civilización visual, más específicamente, que nos parecía la urgencia, porque lo que consumen más la gente son imágenes, no son tan textos que imágenes. Y nos parecía entonces muy importante ver lo que es más característico de la manipulación visual. Y entonces YouCheck mira a este plugin que se llama InVid y que tiene varias funcionalidades. Una es keyframes, otra es thumbnails, otra es search, otra es magnifier, metadata forensic. Ahora vuelvo para ellas. Keyframes es para mirar un video y identificar las imágenes llave, las que han sido manipuladas. Thumbnails es para ir a ver sobre las redes sociales. Search es para ir a ver los buscadores. Magnifiers es para mirar a una imagen con lupa, de manera a ver si hay un texto, si es un texto que es de otro idioma que el español, si estás mirando una imagen española, para averiguar detalles que muestran que la imagen ha sido cambiada. Metadata permite de ver a las metadata detrás de una imagen, entonces de ir a buscar su origen, ¿no? Y forensic es muy interesante porque permite ver todos los filtros que se han puesto para modificar una imagen original. Estas funcionalidades son muy, muy interesantes porque nos permiten ver cómo funciona el análisis de imagen, que es algo que en educación mediática habíamos un poco dejado abandonado, porque habíamos puesto la focal sobre la prensa escrita particularmente, y entonces era necesario ir hacia este tipo de alfabetización visual, ¿eh? Y lo que es interesante en InVid es que estas funcionalidades que os he mostrado son paralelas a procesos cognitivos, a cómo la mente funciona, especialmente cuando la mente funciona con imágenes, ¿eh? Pasamos el tiempo comparando imágenes, ¿eh? Imágenes son analógicas en la mente, y entonces lo que es importante es la capacidad de lateralizar, de comparar varios buscadores, de comparar varias redes sociales, lo que dicen, de comparar varias imágenes, ¿eh? Y varios datos, ¿eh? Aplicar filtros, fragmentar, todo esto para nosotros nos aparece como la nueva dirección, ¿eh? La dirección digital que tiene que tener educación mediática, ¿sí? Para ponerse al tanto de lo que nos está pasando. Y en YouCheck, como es una herramienta un poco difícil, la verdad, vosotros periodistas lo sabéis porque es bastante técnica, es un poco difícil ponerla entre las manos de personas que son docentes o jóvenes. Y entonces hemos inventado, y eso ha sido con UNED, un juego, un serious game, para darle misiones a las personas y resolver 6 enigmas y así enfrentarse con la herramienta, pero sin las dificultades abstractas de la herramienta. Cada misión corresponde a una de las funcionalidades. Y eso es una parte muy exitosa del proyecto, que lo hace más accesible a la gente y tenemos intención de seguir desarrollando esto. Por ejemplo, estamos basando talleres en este Serious Game y en las funcionalidades de InVid, perdón por mal pronunciarlo. Entonces, estamos mirando al análisis de imagen, estamos usando a Forensic, ¿eh? Los filtros para la manipulación, estamos mirando a lupas, estoy buscando a dónde lo hacemos, a los metadata. Es muy fácil de transformar, ¿verdad? Todas estas funcionalidades cada vez en un taller en donde hacemos más y más averiguación de videos y de imágenes, ¿sí? Y esto con bastante facilidad. Y de ahí hemos sacado
unas propuestas, que son las que quería compartir con vosotros. Y, por cierto, ustedes podéis añadir o comprobar con vuestras propias experiencias. La idea de estas propuestas resilientes es un poco como los gestos resilientes, los gestos barrera, como decimos en francés, les gestes barrières, para la COVID, cómo protegerse. Y ha sido la campaña esta muy eficiente de darnos tres gestos para protegerse, ¿no? Lavarse las manos, poner máscara y mantener distancia social. Pues me parece la misma cosa. Podemos hacer igual para mantener a distancia la desinformación, ¿eh? Y construir lo que intentamos hacer nosotros, ir más allá de la averiguación, ¿eh? Ir hasta la refutación, porque ahí se construye la resiliencia, ¿eh? La prueba que nosotros humanos somos innovadores y podemos combatir cosas que son tóxicas y que tienen un impacto negativo. Entonces aquí os he puesto las 5 o 6 que ayudan mucho a los jóvenes y a la gente. La idea de utilizar varios sitios de fact-checking, ¿eh? Porque por contraste con cuando empezamos con la desinformación, ahora tenemos ya, los periodistas se han organizado, hay redes de fact-checking, España tiene unas muy bien conocidas, ¿eh? Entonces, para disminuir el estrés, cuando uno tiene duda, pues sabe que puede ir ya a averiguar sobre sitios de fact-checking y que hay una comunidad, ¿eh? Detrás, no somos solos, ¿eh? Confrontados a esta toxicidad, ¿no? Y también hay, porque también los docentes se organizaron, ¿eh? Hay varios sitios de recursos pedagógicos, ¿eh? Como lo estamos creando nosotros en mi asociación, ¿eh? A Savoir Devenir, ¿eh? En donde damos recursos, sugerimos talleres, juegos, etcétera, etcétera. Entonces ya mirando a la comunidad por ahí afuera, se puede encontrar fuerza y se puede construir resiliencia. También utilizando por lo que la web nos puede dar de interesante, especialmente los buscadores. Una de las cosas interesantes para mí durante esta crisis, y en particular durante el confinamiento, es que la gente se ha dado cuenta que Google no es el solo monopolio del buscador. Y que para desinformación, el mejor buscador es Yandex, el ruso. Como es un país tan acostumbrado a propaganda, pues son de los mejores para encontrar propaganda, ¿no? Y también para averiguarla. Y eso para los jóvenes ha sido también algo muy interesante y muy aliviante, ¿no? Que también les ha dado fuerza. Una cosa que hemos visto mucho durante la COVID-19, ¿eh? Visualización de datos, ¿no? Todos habéis sido mesmerizados, ¿no? Por la curva. Hay que aplanar la curva, ¿eh? Hay estas curvas de la COVID, hace esto y esto. Esto nada es cierto. Es un truco visual, es una visualización que han utilizado los políticos. Hubieran podido haber muchas diferentes maneras de representar la COVID. Pero fue muy fuerte porque daba una solución muy clara para todos, ¿eh? Ser solidarios y intentar todos juntos de aplanar la curva. Pero también pueden generar estrés, no son necesariamente ciertas, hay muchos errores y entre España y Francia hemos visto los números cambiar y eso es bueno de malfiarse de los datos, ¿eh? Porque la educación mediática tiene que mostrar que los datos no es porque son números que son correctos, ¿sí? Y que se pueden también manipular. Cuando en duda, una de las cosas más importantes que hacer es no compartir la información. Tiene que pensar antes y es mejor no hacer un clic que hacerlo hasta que uno esté cierto. Entonces, enseñarse a resistir es parte de la resiliencia. No compartir información a veces es la mejor manera de que muera una información falsa. Y también, y eso lo hemos visto todos, ¿eh? Los sesgos cognitivos, ¿eh?
todos tenemos un cerebro que juega con nosotros también y nos hace hacer errores, ¿eh? Argumentos de autoridad, confirmación continua, todos esos sesgos nos hacen a veces creer en una información que es falsa y hay que malfiarse, ¿eh? Todos habréis recibido, como yo, una noticia de un amigo diciéndome, ay, pero yo tengo un tío que conoce a alguien en un hospital de Beijing que me dice que no hay que tomar ajo para combatir la COVID. Esto ya enseguida tiene que poner a alguien en atención porque no es creíble como información, pero los argumentos de autoridad y de amistad, pues sí que nos emocionan, ¿no? Y nos paran de pensar. Entonces, estas propuestas son muy sencillas, pero si se ponen todas juntas, pues son bastante poderosas. Y hemos intentado esto, comprobarlo con un MOOC, con la creación de un curso a distancia con Eco Digital Learning, que era nuestro partenario, para el Ministerio de Cultura francesa. Los resultados han sido muy buenos porque, como los veis aquí, habíamos preparado tres temáticas, ¿eh? Entender la desinformación, ¿no? Como os he mostrado yo un poco antes, ¿eh? Los usos, los abusos, las víctimas, la polarización, etc. Una parte de averiguación y utilizar herramientas como INVID y una tercera parte que era más de refutación, cómo contestamos, cómo no nos quedamos atrás cuando pasa algo así, ¿eh? Y los resultados muestran que la gente está, lo han tenido muy bien, la mayoría, que desinformación por completo, averiguación por completo, refutación igual, y que todas las temáticas de educación mediática, sobre la motivación de los actores, sobre la refutación, etcétera, también han sido consideradas como muy interesantes, ¿eh? por todos, un público muy heterogéneo. Y la última pregunta que era, ¿queréis seguir con educación mediática? Pues como veis, los más interesados aquí están, ¿eh? Y son la mayoría. Entonces, eso es mostrar que estar en línea, estar conectado, también es una manera de combatir, ¿eh? Y de proponer propuestas y respuestas a la desinformación, ¿no? Como estamos haciendo nosotros ahora, estamos haciendo esta conferencia a distancia, pero no quiere decir que nos vamos a callar. ¿Y cómo ir hacia este primer currículum para educación mediática? Pues es una pelea. Es una pelea, pero estamos en un momento en donde los políticos nos oyen, porque desinformación es algo que es muy grave para ellos y para la sociedad y para la ciudadanía. Entonces, de todas partes en donde estamos, en España, en Francia, en Bruselas, tenemos que poner presión para que las competencias en medios digitales sean las más importantes del currículum, ¿sí? Y medios, ¿sí? Evaluación de PISA. Si no hay evaluación, nadie va a querer ponerse con esto, y profesores y docentes en particular. Formación docente es una prioridad y sabemos ahora, porque lo hemos demostrado, que se puede hacer online. Colaboraciones, hemos visto que hay sitios de fact-checkers, hemos visto que hay sitios de personas que preparan, asociaciones que preparan recursos para educación mediática. Todo esto tiene que venir más y más juntos, ¿eh? El peligro, el punto de atención, una financiación independiente. Estoy muy preocupada porque muchos sitios de fact-checking son dependientes de Google y de Facebook. Y eso es problemático porque sabemos que quiere decir que la investigación después siempre habrá una duda sobre su independencia. Y por ejemplo, como lo habréis notado vosotros, si veis los resultados, la investigación actual sobre el fact-checking se hace sobre Twitter, no sobre Facebook o Google. O la mayoría está sobre Twitter, porque Twitter no paga a nadie, pero Twitter está abierto, tiene una API abierta, y se puede ver todo lo que pasa con la desinformación. Entonces, aquí hay asimetrías, ¿eh? Que son peligrosas para el futuro, y necesitamos también poner presión en los políticos para que haya recursos públicos, financiación pública para una investigación pública sobre esas temáticas. Y ahora que estáis en Congreso, con esas palabras os dejo.
Gracias por la atención. Voy a parar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Divina. La verdad es que, como siempre, es un placer escucharte y aprendemos siempre mucho de tus palabras. Yo quisiera hacerte, si te parece bien, dos preguntas para que, sobre lo que nos has explicado, para que puedas contestar. Primero te hago una, si quieres, y cuando termines de contestar, te hago la segunda. ¿Te parece bien? ¿Sí? Vale. Bien, yo te diría que si nos puedes dar algunas ideas como muy centradas, muy escuetas, muy claras sobre qué ofrece la educación mediática a esta sociedad donde está demostrado estos desórdenes de la información. Todos estos abusos y todos estos efectos en las víctimas que nos has dicho en tu conferencia. Tipo titulares. ¿Qué nos ofrece la educación mediática? Mediática es un optimismo del pensamiento. Es decir, la idea que, bueno, siempre habrá gente para manipular, pero siempre habrá gente para decir, a mí no me engañas, ¿no? Entonces, pero no se improvisa esto, hay que prepararse, hay que acumular competencias. Habéis visto lo complejo que es solo pensar lo que es, cómo funciona el cerebro y la manera que tiene el cerebro para tratar de imágenes. Es tan rápido nosotros para ver, pero saber cómo funciona nuestro cerebro para decodar todo esto es increíblemente complejo. Entonces, yo lo veo, todo esto de los temas de los desórdenes, como una oportunidad, triste como pueda ser, para que la gente se dé cuenta de manera muy concreta de la importancia de este currículum, que no es solo aprender a leer y escribir, importantes por lo que sean, es también poder descifrar todos esos mensajes que nos llegan, descifrar imágenes y darle un sentido a lo que queremos hacer de nuestra sociedad. Esto va todo en el conjunto de la ciudadanía digital, que es una ciudadanía también no digital. La compenetración actual entre el online y el offline es enorme, lo vivimos aquí, ¿no? Hay consecuencias offline, en realidad, de la vida online. La vida URL tiene unas consecuencias en la vida IRL, en realidad. Entonces hay que darse más y más cuenta de esto, y afortunadamente siempre pasa eso cuando hay una crisis, ¿no? La aceleración para el entendimiento y para la democratización de esas ideas siempre pasa con una crisis. Entonces tenemos que hacer lo mejor que podemos de la COVID y de la desinformación, ¿no? Porque con esto aprendemos lo que es la información. Siempre hay que tener la gimnasia mental en educación mediática. Si hacemos este gesto, tenemos que hacer el otro. Si sabemos cómo se fabrica, cómo se construye la desinformación, entonces podemos ver cómo se construye también la información, ¿no? Que hace mucho tiempo ya que no lo demostramos mejor, ¿eh? Y los periodistas lo habéis hecho bastante bien, porque habéis inventado algo que hacéis desde siempre, que se llama averiguar. Lo habéis llamado fact-checking, porque como es inglés, es un poco más cool para los jóvenes, ¿eh? Pero es una función que es profundamente de los investigadores y de los periodistas, ¿no? Y entonces hay que ponerla en adelante. Entonces nosotros, los docentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer media education, educación mediática. Suena menos bien que fact-checking, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿eh? Que es empoderamiento. Claro. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, y además creo que has dado en el clavo de lo que tiene que suponer para la sociedad actual la educación mediática. La segunda pregunta
que te quería hacer va sobre UCHEC, el proyecto que aún no ha terminado. Tengo el placer de compartir contigo. Y, en definitiva, lo que hemos entendido es que buscamos a una ciudadanía fact-checker, ¿no? Una ciudadanía que sea capaz de verificar la veracidad de la información. Pero lo más importante de este proyecto es que no nos limitamos, ¿no?, al ámbito textual, sino que nos centramos principalmente en la imagen y en el vídeo. Cosa que has resaltado porque son los lenguajes que, por ejemplo, en algunos sectores poblacionales, como la adolescencia, la juventud, pues son prioritarios, ¿no? Entonces, ¿nos podrías adelantar? Ya sé que hay algunas publicaciones sobre UCHEC. Adelantar algunas conclusiones que se puedan adelantar del proyecto. Bueno, el proyecto se desarrolla a varios niveles, ¿no? Y entonces es interesante ver que nos ha permitido hacer crecer la habilitación visual, porque esto de entender que scriptual era importante, pero no lo podíamos mostrar de manera sencilla, ¿no?, para que la gente lo vea inmediatamente, ¿no? Pero eso del pensamiento lateral es lo que más se destaca de esta perspectiva, ¿no? Los jóvenes, como los periodistas que hacen fact-checking, no miran a una imagen como a un texto, ¿no? Van a abrir varios sitios, varios buscadores, comparar y hacer su decisión de manera casi inmediata, ¿no? Y eso lo podemos utilizar para otras investigaciones y otros funcionamientos en detección mediática. Entonces, eso para mí, también lo que salió cuando les preguntamos de aplicar o de utilizar una herramienta profesional. La reacción ha sido muy diferente según los países. Los más supuestos en nuestra investigación han sido Suecia de un lado y Rumania del otro. En Suecia, ningún problema. Los docentes integraron esto en su implementación y su práctica cotidiana sin problemas. Rumania, mucha resistencia. Y la idea de sería bueno que esté también el periodista con nosotros dándonos la mano, ¿no? Francia y España, un poco de los dos, pero todos han preguntado por recursos para ellos, ¿no? Traducción de una práctica periodista a una práctica docente. Y eso es lo que estamos produciendo, ¿no? Son recursos más importantes. También el reto de UCHEC venía de los periodistas, que nos decían que queremos que esta herramienta sea más democrática, pero no sabemos cómo hacer. ¿Qué falta? ¿Qué podemos hacer? Y lo que la gente ha preguntado mucho ha sido, queremos una base de fact-checks que ya existen, porque nosotros no somos fuertes para hacerlo como periodistas. Tampoco tenemos tiempo, ¿no? Y eso lo hemos conseguido, y la segunda versión se va a añadir esto. Se ha añadido también un asistente vocal que permite preguntar cuestiones y tener respuestas bastante rápidamente. Entonces, estamos muy contentos con esto. Y hay ahora otra dimensión que nos permite viajar en las redes sociales sobre una fake news, que nos permite ver los mapas de a dónde ha viajado, que nos permite ver los idiomas en el que ha viajado, además de la manipulación visual. Y eso, para mí, y eso dicen también los profesores y los docentes, vamos a utilizar esta herramienta de manera totalmente no profesional. Eso nos va a permitir tantas cosas para utilizar las redes y mostrar cómo funcionan, que ha sido muy útil. Entonces, esta parte graciosa, ¿no?, de la resiliencia,
habéis hecho una herramienta profesional muy buena, pero nosotros vamos a hacer otra cosa con ella. Y eso es lo interesante, porque eso es lo que vuelve a mostrar la innovación social de la gente, ¿no? Eso de poder comparar a Yandex y Google ha sido una revelación para muchos, ¿no? Eso de poder pasearse sobre un mapa mirando por a dónde ha ido una fake news, ¿eh? Y a veces es sorprendente, ¿no? Porque empieza en Rusia, está traducida en turco, después sale en los medios ingleses antes de ser adoptada por los medios españoles, pues, bueno, y todo eso muestra, da vida muy concreta a la complejidad que es Internet, ¿no? Y que es los datos, ¿no? Y para mí es esto lo más importante al final de este proyecto, es que lo que sigo diciendo desde hace mucho tiempo en el transmedia y el momento actual, ¿eh? Es que los medios de comunicación alimentan a los datos y los datos alimentan a los medios, ¿sí? Y es esta concatenación de eventos que ahora hace las crisis que tenemos, para las soluciones increíbles que tenemos, con herramientas como Indeed y como recursos como YouCheck. Muy bien, pues muchísimas gracias, Divina. Dejamos la palabra a Carmen, que va a terminar la grabación. Pues muchísimas gracias, Sara. Muchas gracias, Divina, por tu interesante propuesta resiliente ante los desórdenes de la información en esta era del ciberbulo, en concreto de toda la desinformación, de todas las fake news, como muy bien has comentado. Siempre, Divina, es un placer tenerte en estos foros científicos. Muchas gracias. Gracias a todos y seguir trabajando todos, ¿eh? Gracias. Gracias también a Sara. Seguimos en nuestro congreso a lo largo del día con las diferentes mesas redondas, con esas 7 áreas temáticas: transformación de la profesión en la sociedad postdigital, nueva estructura de la comunicación, modelos de negocio y emprendimiento, innovación en los contenidos transmedia y redes sociales, nuevas narrativas en comunicación, audiencias tradicionales versus prosumers sociales, educación mediática e innovación docente en la era de los influencers y las fake news, y el último eje, la información periodística ante la COVID-19. Nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde, a las 16 horas, en la Asamblea General de Socios de la Sociedad Española de Periodística, a la que seguirá también en streaming la mesa redonda de expertos profesionales, que llevará por título Nuevos medios, nuevos formatos, nuevo periodismo para la transformación social. Y por último, hoy, en la jornada de hoy, tendremos la conferencia plenaria a cargo del catedrático de la Universidad de Málaga, don Pedro Farias Valle, que llevará por título La credibilidad de la información en la era de la desinformación. Seguimos y, sobre todo, decirles que pueden interactuar, que pueden llevar a cabo comentarios, preguntas, dudas en esas partes de nuestras áreas temáticas del Congreso. Muchas gracias.